Buenas tardes, Andrés, porque estén bastante bien. Hacer lo que hiciendo un video hablándose de la próxima actualización que se nos viene, señores, la 0.14 y próximas actualizaciones. Que pues, la verdad, me molesta un montón que estén engañando a la gente y que estén subiendo lo que viene siendo. No, pues, loco, todo lo confirmado, la fecha de salida, lo que viene siendo, cositas así, o sea, mobs ocultos. O sea, molesta bastante de que estén engañando a la gente. Dicen, bueno, es que los caballos no lo van a meter hasta la 0.16 y, o sea, así, o sea, la 1.0.0, así. Hay muchos youtubers que están subiendo lo que diciendo noticias solamente por decir lo que ellos piensan, y pues solamente lo hacen para ganar visitas y ganar suscriptores y todo eso, que realmente a mí no me importa. Pero quiero aclarar todo eso principalmente porque hay mucha gente que se está creyendo todo eso y se está haciendo ilusiones de cosas que no tienen sentido. Al igual que también quiero pues aclarar cositas que han posteado los desarrolladores. O sea, esta información que yo pues les voy a comentar es cosa que es, pues se puede decir que lo más cercano a lo que dice la realidad. Bueno, pues antes de todo quería comentar que no se crean todo eso que, oh, es que ya confirmaron los caballos, es que ya confirmaron, hasta que no lo diga un desarrollador, no se lo crean, hasta que no vean un tweet, se puede decir que verídico de un desarrollador, no se lo crean, señores. ¿Por qué? Porque solamente lo hacen para ganar visitas, como les había comentado. Y bueno, chicos, pues mucha gente estaba diciendo, bueno, es que no van a meter lo que mencionan los caballos en la próxima actualización. Les quiero comentar de que los caballos son lo que puede decir que les va... Es lo más fácil de agregar, o sea, me sorprendió que no agregaran los caballos en esta actualización, principalmente porque solamente son unos animales, o sea, incluso con los mods se puede, pero están un poco bugueados, pero como les digo, los desarrolladores ya tienen lo que viene siendo los diferentes tipos de, se puede decir que movimientos, de todas las partes de los caballos, vienen siendo los caballos, las pies y todo eso, y por eso es que no tienen bugs. Pero pues como les digo, los caballos solamente es un mob, el cual pues pueden agregar principalmente porque no depende de ningún otro, se puede decir que bioma o... pues se puede decir que dimensión para funcionar, ya que pues ya tenemos el bioma normal, que pues viene siendo los llanos en lo que dice Minecraft Pocket Edition. Algo que sí está muy difícil, que mucha gente dice, bueno, es que los pistones probablemente no lo agreguen en esta próxima actualización. Les quiero comentar de que, pues sí, o sea, los desarrolladores pusieron un pequeño boceto donde dijeron, bueno, pues vamos a trabajar en estas cosas y en estas cosas no. Pusieron lo que dice un pequeño, pues, se puede decir que mapa de lo que dice lo que van a hacer en lo que dice la próxima actualizaciones. Pero pusieron las cosas muy atrás, unas cosas muy atrás, y pues fueron enlazando todo. O sea, si metemos el Nether, si metemos el End, vamos a meter lo que voy diciendo el dragón. Y si el dragón metemos, el dragón del el huevo del dragón, y así. O sea, así lo hicieron. El caso es que, pues, mucha gente pues se desilusionó principalmente porque vieron cosas que estaban lo que voy diciendo puestas hasta abajo que les gustaba. O sea, como, no sé, un ejemplo, pues los pistones pegajosos y todo eso estaban lo que voy diciendo mero abajo. Y la verdad que, pues, no entiendo por qué lo ponen tan abajo, como les digo. Son cosas que se pueden agregar y pues no ocupas, para craftearlo no ocupas gran cosa. O sea, si queremos craftear lo que viene siendo un pistón pegajoso, es un pistón con lo que viene siendo las bolitas esas verdes que sueltan los Mama Cube. Digo los Mama Cube, los magma, los cubos de magma, algo así, no, los slimes. Y pues nada, también los pistones son bastante fáciles de craftear y todo eso. O sea, son cosas que no necesitan dependencia de otra dimensión o otra cosa más grande para desarrollarse. Como por ejemplo, pues vamos a dar un ejemplo de la poción de salto que se necesitaba, lo que viene siendo los conejos a fuerza, principalmente porque se ocupan lo que viene siendo ítems que sueltan los conejos para lo que viene siendo llegar a lo que dice la poción esa. Y pues así es, como les había comentado, los caballos son cosas que yo pienso que deberían de, lo que son los que puede ser lo más cercano a lo que necesito agregarle. Incluso pues agregaron la redstone, que pues para nosotros sea algo pues muy lejano. O sea, yo la verdad pensaba que iban a agregar primero la redstone que los encantamientos, y lo cual no fue así. O sea, la verdad que está bastante genial. También hay que acordar de que pues anteriormente los desarrolladores habían dicho, bueno, vamos a estar actualizando mucho más rápido el Minecraft, pero no la vamos a cargar tanto como antes. O sea, no sé si supieran, no sé si sepan o estén de la comunidad de esos tiempos, pero yo sí. O sea, desde la 0.8 no se había actualizado tanto el Minecraft hasta la 0.9. O sea, en la 0.9 fue donde metieron los más cambios. O sea, duraba un montón en actualizarse el Minecraft, pero lo cargaban un montón. En la 0.9 pues metieron lo que hicieron mundos infinitos, metieron lo que hicieron los Endermans y unas cositas más, como lo que hicieron pues qué más, o sea, los servers, agregaron un montón de cosas en los servers e incluso agregaron también, si no estoy mal, ¿qué más agregaron? O sea, agregaron un montón de cosas que pues referentes al juego, como los mundos infinitos que ya les había comentado, que son avances muy grandes, principalmente porque fue de un terreno muy pequeño a un mundo totalmente generable infinitamente. O sea, la verdad que está muy pero muy épico. Y como les digo, también agregaron pues muchas cosas, del caso que no me acuerdo, o sea, solamente de esos aspectos que fueron los más relevantes. Pero como les digo,
La verdad que también agregaron lo que viene siendo las aldeas, agregaron lo que viene siendo todas las estructuras que encontramos, que el portal Alend y todo eso lo agregaron en la actualización esa, principalmente porque no se sepan, pero antes no había estructuras como esas. Y pues como les digo, antes en una conferencia que hicieron ellos y postearon y todo eso, que iban a actualizar Minecraft mucho más seguido, pero iba a ser menos cargado, como en esta ocasión que fue la Redstone. O sea, la verdad que yo pensé que iba a ser una actualización mucho más grande, pero la Redstone, o sea, está bien que nos hayan metido, pero como les digo, son actualizaciones muy rápidas que solamente van a estar agregando cosas muy chicas. Y como les digo, pues la verdad, si se pone a trabajar, yo la verdad pidiera que fueran actualizaciones rápidas, pero no tan flojas, la verdad, eso es lo que me gustaría a mí. Y como les digo, mucha gente pues no se crean de todas esas cosas que solamente suben noticias y todo eso para solamente ganar visitas, que la verdad me molesta un poquillo, principalmente porque son pues noticias sin fundamentación, y la verdad que pues no se vale. Así que, pues nada, señores, llegando a esos temas, como les digo, lo más importante es que a los desarrolladores se les antoje meter algo. ¿Por qué? Porque si ellos piensan, no, es que quiero trabajar en esto, y se les va pues de las manos, se puede decir, y se pasan a lo que me estoy diciendo, a hacer otras cosas, como por ejemplo, si pues quieren meter los caballos y después se ponen a trabajar en cosas del multijugador, porque ya saben que el multijugador en Minecraft Pocket Edition está bastante bugueado, y pues otras cositas, lo que va a pasar es que pues no lo van a meter. E incluso también puede pasar con otras cosas que tú pienses que están 100% garantizadas y finalmente no las agreguen. Y pues nada, señores, también como les digo, pues los pistones son algo que debe estar en Minecraft Pocket Edition. Si van a agregar la sección de la Redstone, la verdad que me sorprendió que no los metieran, principalmente porque son cosas que se puede decir que son de la parte de la Redstone muy importante. O sea, para hacer mecanismos son esenciales, al igual que también pues como los vagones que traen las puertas, los cofres, también los que traen lo que dice los hornos y todo eso, la verdad que están muy pero muy buenos y no los agregaron. Al igual que también pues tampoco nos vamos a olvidar de los repetidores, que también son muy esenciales para los circuitos. Y también pues ¿cómo se llaman los? Se llama el nombre de las manos, o sea, se llaman repetidores, y les faltó no me acuerdo muy bien el nombre, o sea, se me va el nombre de, se llaman, maldita sea, se me va el nombre de esa cosa. O sea, también le faltó bastantes cositas, o sea, muchas cosas que la verdad yo pensé que iban a agregar, que pues no lo agregaron. Pero pues como les digo, son actualizaciones muy flojas. No sé si pues la verdad es que ya no van a actualizar el juego tan seguido. Es que pues como les digo, en eso acordaron y la mayoría de la comunidad estuvo de acuerdo de que metieran lo que viene siendo actualizaciones rápidas, pero sin tantas cosas. Y pues la verdad, pues los caballos, la verdad yo pienso que sí van a estar agregados en esta actualización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son cosas que vayan a trabajar mucho. Y también les vuelvo a repetir, si lo van a meter es si les sales de los pelendengues, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si ellos les place, pues van a trabajar en un sistema, no sé, si ellos les place, pues pueden trabajar 2 meses en el NAND y cosas así, y optimizarlo para que funcione bien los dispositivos, que ya saben que es muy difícil que pues los dispositivos corran al 100% como unas computadoras. Ya saben que pues el NAND en las computadoras se laguea bastante, imagínense en un dispositivo Android. Y pues así, como les digo, todo está optimizado, incluso el Nether también en algunas computadoras que no son tan pues potentes, pues también les da un montón de lag cuando se meten al Nether. Y pues a nosotros también pues en un celular más o menos bueno pues te va perfecto. Y pues así es, la verdad que me encantó todo eso, la verdad que pues estoy bastante emocionado con lo que me hicieron las actualizaciones, pero la verdad pues esperemos que pues se dediquen un poquito a cosas que pues son más superficiales y que vayan, lo que me diciendo, enlazando temas con temas. Como les digo, si ellos trataran de, lo que me hicieron, meter todo, se puede decir que si, bueno, vamos a meter lo que dice el tema de la Redstone. Meten todo lo relacionado a la Redstone, como repetidores, los pistones pegajosos y todas esas cositas, y después se pasan a lo que viene siendo, como por ejemplo, si nos metemos al PvP, pues lo más esencial para el PvP, pues encantamientos, pociones, cositas así, y como también pues los animales, pues, se metieran todo eso, pues los caballos y todas esas estructuras y así, o sea, que no dejaran las cosas a los lados. Esperemos que próximamente, como les digo, hicieron ese boceto solamente para darse una idea y se puede decir que organizar las cosas, y después van a lo que viene siendo ubicar bien dónde van las cosas, y esperemos que pues ya se queden en buenas posiciones las cosas que ocupamos en realidad. Así que pues nada, señores, eso sería
lo que viene siendo el pequeño resumen, muchos van a decir, bueno, ¿para cuándo sale la 0.14? Señores, la 0.14, esperemos, si no la cargan mucho, si le meten muchas cosas, obviamente va a durar mucho más, como la actualización que fue en la 0.13, o sea, metieron pues muy poquitas cosas y se hizo muy rápida, pero la 0.12 pues sí fue un poco tardada, porque pues metieron bastantes cosillas y pues todo eso. Así que, bueno, señores, esperemos que pues agreguen bastantes cositas en la próxima actualización. Yo le calculo, pues ahorita estamos en lo que viene siendo noviembre, pues yo le calculo pues por noviembre, febrero, por abril, por ahí, si es que meten mucho. Y si meten poco, pues unos 4 meses, unos 3 meses, por ahí por febrero, si es que no meten tanto. Y pero así, esperemos que metan bastantes cosas, o sea, no me importa esperar, pero que metan buenas cosas, la verdad. Es que, pues no tiene sentido que estén actualizando todo cada mes y todo eso, que no metan casi nada, o sea, yo prefiero esperarme un montón y gozar, ya que metan la mayoría de cosas, la verdad que es lo entretenido. Y bueno, así es, espero que les haya gustado esta pequeña pues reflexión y todo eso, espero que hayan entendido lo que viene siendo, transmitir este pequeño pensamiento, que como les digo, no se crean de lo que viene siendo, lo que digan los demás, no se crean algo que no dijo un desarrollador, que principalmente ellos tienen lo que viene siendo la palabra y van a decir, bueno, si voy a trabajar en esto, vamos a trabajar, anuncian en Twitter y todo eso lo que van a hacer, y pues es lo más real que pueda haber. No se crean, no, es que pues voy a dar la fecha de salida, posiblemente sea mañana, pasado, no, o sea, no se crean eso. Y tampoco que ponen títulos o están subiendo noticias todos los días, o de perdida 5 veces a la semana de lo que la actualización, la verdad que es algo exagerado. Y como les digo, yo regularmente no subo muchas noticias, principalmente porque yo subo cosas que son verídicas y que sean de relevancia. Así que, bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben, si no estás suscrito, suscribirte no te cuesta absolutamente nada, simplemente suscríbete y vas a formar parte de este club de familia. Así que, bueno, así es, espero que les haya gustado. Yo me despido, Andrés, se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.